Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie. Los que llevéis un tiempo ya en el canal ya sabéis qué sección se trata. Es esa sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y estamos con Medieval, ya sabéis, el primer Medieval, el original de PlayStation 1. Que bueno, con esto del tema del hype, del remake y demás, me entra mucha ganas de hacerle un rejugado y os lo he traído al canal, esperando ya que nos den fecha para lanzar el remake definitivo. Y bueno, nos quedamos aquí en el nivel de la Tierra Encantada. Recordad que en el capítulo anterior, el capítulo 7, entramos a la Tierra Encantada, pero este escenario a su vez tenía un subnivel en la Cueva de las Hormigas y eso fue lo que jugamos. Hoy vamos a jugar, como corresponde, el nivel de la Tierra Encantada. Bueno, sin nada más que comentar, entremos. Bueno, el principio del nivel ya lo vimos en el capítulo anterior. Estaban estos pesados sapos que ahora con nuestro hacha creo que vamos a tener menos problemas para darles. A ver. Pues no, parece que se resisten aún así. Vale, yo es que soy más de directamente coger espada y pegarlos en viaje fuera. Venga, fuera. ¿No ha caído? No, le he dado, pero no ha caído. Ahora sí. Bueno, ya sabéis, en el capítulo anterior entramos allí y demás. Mira, aquí hay una gárgola que nos podría vender cosas, pero está cerrada la compuerta, con lo cual de momento por ahí no podemos hacer nada. A ver, más ranas de estas, sapos, mejor dicho, no ranas, sapos. Vale, venga, vamos para la derecha. Quieto. No quita mucho, pero aún así quita. Bueno, tenemos una puerta aquí, no podemos hacer nada. Así que giramos la cámara, siempre detrás de Sir Daniel. Y bueno, como el tema de la bruja ya lo tenemos solucionado, mira aquí, yo creo que es mejor ponernos... Voy a probar el hacha, lanzarlo desde aquí, a ver si fija desde aquí. No, parece que me tengo... Ahí. Mira, ¿veis? ¿Veis? El hacha, el tema de que lo podamos lanzar, pues la verdad que viene muy bien. Mira, a ver si fija blanco. Ahí. Vaya. Vale, ha caído, ¿no? Muy bien. Esto no sé si lo llegué a leer en el episodio anterior. Sí, nos comentaba que había una aquelarre y demás. Vale. A ver, que me están cañoneando por aquí. Despacio. Toma, genial. Vale. Esto está solucionado. Vale, ahí viene nada. No, pero me están disparando. A ver, sitúa la cámara, macho, que la cámara nos juega unas pasadas. Mira, yo creo que entre que va y viene el hacha, nos pone. Así que, a ballesta. Mejor así, eso es. Vale. A ver, aquí, runa tierra, no la tenemos. Y esto es... Espérate. Hay que ponerse bien colocado. Fuera de aquí. Estas puertas llevan a la tumba de los demonios de las sombras. Vale, estupendo. Venga, movemos la cámara. A ver, ¿qué ha detectado? Ah, sapos. Que es muy difícil darles con los proyectiles, ¿eh? Porque como se mueven tanto. Ahí le he dado de chorra. Vale, yo creo que ya no va a haber más sapos. Por cierto, os comenté lo del pollo, ¿verdad? El muslo de pollo. Vamos a ver un plano que se vea bien. Ahí lo veis. Tiro el muslo de pollo. Espérate, no sé si me la coge. ¡Ah, no! Vale, ya sé lo que pasa. Que el muslo de pollo hay que tirárselo a un enemigo, ¿vale? De momento vamos a guardar el mulo de pollo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, unos rayos que no nos dejan pasar. Vale. Y eso es... Parece que hay que poner algo, pero no tenemos nada de momento. Así que se nos plantean dos caminos. Mira, voy a eliminar rápidamente esta especie de zanahoria o rábano. No sé muy bien qué es. Mira, aquí hay otro texto. Sí, es como un bosque. Esta pantalla en realidad es como un bosque. Como una urraca gigante, el pájaro dragón se sienta en su botín de tesoros robados. En la copa de los árboles más altos hallarás un nido y los huevos que contienen valen su peso en oro. Bueno. A ver, me están disparando. Otra rana de estas.
Sapo, no digamos rana, sapo. Bueno, recuerdo que la versión de PSP creo que era... No, por ahí no se puede pasar. Había un árbol de estos que tenía tesoritos y mirábamos la parte de atrás, pero por aquí no puedo pasar. Vale. Más sapos. Ha caído, ¿no? Sí. Vale, estos dos. Mira, esto es mejor que las elimine con la espada, aunque me den dos golpes o tres. Cargar. Vale, suficiente. Mira, ¿ves? Sabía yo que había dinerito por ahí guardado. Vale, voy a volver a subir al elevador. Esa especie de transporte extraño. A ver dónde nos lleva esto. Vale, nos sube hasta el árbol y de ahí... Otro, perfecto. Sí, vamos, parece que vamos a parar a un árbol mucho más grande. Vale, más ranas, más sapos. Sí. A ver si lo puedo eliminar rápidamente. Venga, uno fuera. La condena, fuera. Queda uno más por aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues parece que por aquí podemos subir. Así que eso vamos a hacer. A ver, Setania, céntrate. Céntrate. Hoy está bailonga la cámara que no veas, ¿eh? Menudo mareo me estoy cogiendo. Gran defecto que tiene este juego de cámaras, ¿eh? Espero que en el remake todo eso quede solucionado, ¿eh? Vale, aquí tenemos tres huevos gigantes. Tres huevos. Vale, esto creo que había que empujarlo, o sea. Cuidado con el pajarraco, que nos mete un viaje, ¿eh? Nos empujamos. Mira, este dinerito. A ver. ¿Viene el pájaro? Vale, no nos ha dado. Bueno, pues ya sabéis cómo evitarlo. ¡Ay! Se me ha quedado enganchado ahí. Cuidado. El escudo de cobre. Bueno, el escudo de cobre a estas alturas, la verdad que no nos viene, no nos viene para nada. No nos vale para nada. A ver, hay que traerlo para acá. Eso. Perfecto, runa tierra. Esto es lo que quería. ¡Vaya, hombre, me dio! Déjate caer, Sir Daniel. Eso es. Venga, estamos abajo. Vale, tenemos la runa tierra. La runa tierra nos abrió una puerta, acordaros, de esas de madera que estaban cerradas. Perfecto. Bueno, yo creo que desde aquí ya puedo saltar, ¿no? Sí. Vale. A ver, la cámara siempre detrás de Sir Daniel. Vale. ¿Dónde se ponía la runa tierra? Por ahí no era. Por ahí. Ahí estaba la de la bruja. Aquí. Bueno, ¿qué tenemos? Más sapos. Vamos a tirarles flechitas. ¿Dónde está nuestro arco fantástico? Vale. Ya está, ¿no? Parece que no hay más. Venga, cuidado con los saltos. Vaya. Nadie entrará. Los demonios de las sombras están enterrados dentro, separados del mundo de la bondad y la luz hasta que la tierra se abra. ¡Nadie! Ni siquiera el tenebroso señor Zarok podrá liberarlo sin el artefacto de sombras. Sal ahora o comparte su condena. Vamos a coger este dinero que hay aquí. Son 1.305 monedas. Tengo el artefacto de las sombras, ¿os acordáis? Lo cogimos en el pueblo durmiente, la casa del alcalde. Vale, entremos, a ver. Han dicho que los demonios de las sombras estaban encerrados aquí. Vale, a ver. Recuerdo este puzzle, que es lo puñetero que es. Debes tomar el talismán del demonio de las sombras. Es una reliquia hereje, pero te permitirá avanzar a través del territorio del demonio de las sombras. Fijaos este puzzle, tenemos cuatro mecanismos, tenemos este en forma como de remolino, este
con un icono como de fuego. Aquí parece como unas ondas. Y el viento. Son los cuatro elementos, ¿vale? ¿Veis? Los hemos pulsado. Hay que pulsarlos en un orden concreto. Yo los he pulsado un poco aleatorio y lógicamente no se ha abierto. Se supone que la pista que nos dan para resolver el puzzle es esto. Pero yo no lo tengo muy claro. No lo tengo nada claro. Porque, a ver, aquí vemos arriba la llama, abajo el aire, a la derecha sería el agua y a la izquierda, bueno, no sé, es que no sé si son los cuatro elementos. Vamos a suponer que este remolino de aquí en realidad es una especie de tronco madera y representa la tierra, por así decirlo. El de arriba es la llama del fuego, esto serían las ondas del agua y abajo el chorro del viento, por así decirlo, ¿eh? Pues que perfectamente puede ser el viento este y el agua este otro, pero bueno. El caso es que hay que poner un orden establecido. Si no recuerdo mal, era ese primero. Luego creo que era este, después iba este y por último el que queda. Pero es que en realidad no nos da ninguna pista para solucionarlo. Lo cual me parece bastante curioso. Pues no, no era ese el orden. A ver, el orden era este. Luego iba este. Luego este. Ya digo, estoy hablando de cabeza. No sé si será ese el orden. No, vale. Bueno, yo sé que el fuego era el primero, eso está claro. Vamos a ver si es que el primero es este. Pulsado. Después ese. Ese y ese. Bueno, pues solo nos queda una opción. Este. Ese. 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 A ver, algo he hecho mal. Vamos a ver. Primero ese. 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 Vale, pues si no ese es el orden. Es que claro, aquí no te da ninguna pista. Es a base de probar combinaciones. A base de probar combinaciones. Vale, he probado primero fuego. ¿Y si es de forma circular? No lo creo. Vamos a ver si es así. No creo que sea este, pero bueno. Ah, pues sí, mira. Bueno, aquí tenemos el cáliz, pero no hemos cogido de los enemigos que hemos acabado con ellos en el nivel, que eran los sapos y esa especie de rábanos gigantes. No nos han dado nada, así que mira, por aquí tenemos ampolla de energía que nos viene muy bien. Vale. Con lo cual, mira, el talismán de las sombras. Este es el objeto que nos ha traído por aquí. Ya digo, un puzzle totalmente absurdo. Absurdo porque es que no nos da ninguna pista. Es a base de que pruebes combinaciones. Salgamos de aquí, esta parte, porque el cáliz no lo podemos coger todavía. ¿Qué has hecho? Una vez más, los demonios de la sombra siembran el caos en el territorio y todo gracias a ti. Las más terribles y destructivas criaturas de la historia del mundo y las has liberado antes de tiempo. Se dirigirán a las ruinas del castillo del rey peregrino. Galomir está condenada. Bueno, pues aquí viene el primero de los demonios de las sombras que hemos liberado. Enemigos bastante duros, porque duran mucho, ¿eh? ¿Lo veis? Y quitan bastante, ¿eh? Vale. Ahora sí estamos recopilando cáliz. ¿Lo veis? 11%. Vale. Bueno, ¿qué tenemos? Que para salir del nivel necesitamos la runa estrella. Y la runa estrella no la tenemos todavía. Hay que seguir dando vueltas, chicos. Bueno, vamos por aquí. Mira, más demonios de las sombras. Saltará. No llega a darme, ¿no? De ahí no me llega a dar. Vale. Voy a probar. A ver si con el hacha. Toma. Pues mira, le estoy tirando el hacha y le estoy dando. Y él a mí no me da. Perfecto. Para los demonios de las sombras lo mejor es eso, la espada ancha. A ver, más enemigos. Fijaos lo buena que es la espada, el arco que tiene.
Cuidado, que ahí no me ha matado un viaje de milagro. Hay que tenerlo siempre adelante. Vale, perfecto. Venga, 29. Aquí hay que recopilar el cáliz. Vale. ¡Ey! Me disparan. Me disparan porque se han repuesto los rábanos gigantes estos. Cuidado. Vamos a traernos al demonio de las sombras para acá. A ver si viene. Me están tirando cañonazos. Oh, ya lo ves. Ya lo ves. Se ha quedado atascado. A ver si desde ahí con el hacha. No, porque está el tronco. A ver ahí. No. Ahí, saltando y disparando. Toma. Mira, se ha quedado atascado en el tronco. El demonio de las sombras. Toma. Salto y disparo. Eso es. Ya os dije que el hacha, lo bueno que tiene es que se puede lanzar, ¿eh? Vale, vamos a ver quién demonios me está tirando. Espérate, no, voy a seguir con el hacha, sí, voy a seguir con el hacha. Hay alguien que me estaba disparando. ¿Quién me está disparando, tío? Es que esos tres que hay allí no son. Bueno, pues mira, vamos rápidamente a eliminarlos. Pongo la espada ancha. Gírate, cámara condenada. Eso es. Voy a quitarme estos tres rápidamente. Vale. Hay que eliminarlo todo, ¿eh? Hay que dejarlo todo despejado. Por ahí fue donde empezamos el nivel. Vale, ya sé dónde están. Están ahí, al otro lado. Mira, y ahí hay otra, de hecho. Toma. Vale, ha caído. Bien. No os preocupéis por la vida, porque ahora nos hemos dejado una fuente por ahí que no vamos a... Vamos a hacer uso de ella. Estas eran las que me estaban disparando, ¿vale? Bueno, pues nada, usamos nuestro hacha, que no gasta munición, y poder lanzarlo, que es lo bueno que tiene. A ver, la cámara está pegando unos botes en el capítulo de hoy. Vale. Vale, queda ese de allí, ese ya no va a llegar, a ver. Estupendo. Venga, sigamos con la espada ancha. Espada ancha, gran arma, ¿eh? Mira, más demonio de las sombras. Eso es. Por cierto, no lo he dicho, pero en este nivel nos vamos a encontrar con un jefe, ¿eh? Ahora un poquito más adelante, aquí concretamente, ¿vale? Voy a seguir dando una vuelta buscando demonio de las sombras, a ver. Llevamos el 47 del cáliz. Y nada. Venga, quiero demonio de las sombras. Quiero demonio de las sombras. Mira. Perfecto, llenitos. Bueno, pues incluso podemos, yo creo que podemos ir a por el jefe ya, ¿eh? Vamos a colocar aquí. Veis que tiene la forma del talismán de las sombras. Estaba muy lejos, por eso no me dice que no hay. Vamos a acercarnos un poco más. Correcto, vale, ya podemos pasar. Bueno, chicos, viene un jefe, ¿eh? Perfecto, una estrella. Bueno, para este jefe yo recomiendo un arma poderosa, como el arco de fuego, por ejemplo. Atentos, ¿eh? Son esta especie de... Eso es, de gárgolas volarinas. Que son muy puñeteras, ahora lo vais a ver, porque lo que hacen es moverte la plataforma e intentar tirarte. Hay que permanecer siempre corriendo en el centro. Cuidado, eso es lo que hay que evitar, que no nos tiren. Porque si nos tiran se nos va. Moviéndonos, moviéndonos. Cuidado, que nos quieren tirar. Hay que esperar a que se queden fijas. Ahí. ¡Cuidado! ¿Veis lo que pasa? Nos liquidan del tirón la botella entera, si nos caemos. A ver, fija blanco, fija blanco. Cuidado, cuidado. Venga, 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 ¿qué se puede hacer esta hora?
caído una. Cuidado con esas rocas, que quitan una barbaridad, ¿eh? Fuera, hacer puñetas. Bueno, no ha sido tan complicado después de todo, ¿no? Arco de fuego, gran arma. Mira, y además ahora tenemos para abastecernos a tope. Espada ancha. Perfecto. Eso. Tenemos una fuente aquí, tenemos otra más adelante, o sea que genial. Porque podemos ir llenos de vida. Venga. Y además, dinerito para comprar munición para las armas de proyectiles, sobre todo. Porque los escudos como tal, pues no... Los vamos consiguiendo durante el juego. Mira, además tenemos ampollas aquí, que las voy a coger por cogerlas, porque vamos a tope. Vale. A ver, demonio de las sombras. Eso es. Disparar sin que se acerque. Vale, me dio una galla. Mira, ese se ha quedado atascado otra vez entre los troncos. Genial. 94, nos falta uno nada más, ¿eh? Con uno que liquidemos podemos ir a por el cáliz. Pero a ver dónde está que nos falta. Bueno, en tal caso, hemos conseguido la runa amarilla, ¿os acordáis? Vale, por ahí no hay nada. Nos falta uno por localizar. Y tenemos la runa amarilla. Con la runa amarilla podremos salir del nivel, ¿verdad? Por aquí. Vale, ahí no podemos entrar todavía, ¿no? No podemos coger el cáliz, me refiero. Vale. Pues ahí aparece ya tangible, pero todavía no está a nuestro alcance. Por aquí. Sube, sube, sube. Vale. Mira, aquí están los dos demonios que faltan. Ese se ha quedado ahí atrás, atascado. Pues genial, oye. A ver. Vale, ahora se ha desatascado ya. Perfecto. Vale. La salida del nivel está abierta, ¿vale? Pero no nos vamos sin el cáliz, ya sabéis. Tenemos que hacer una partida para conseguir todos los cáliz posibles. Así que, ya habiendo despejado todo de enemigos, porque está todo despejado de enemigos, vamos a por el cáliz. Repetir otra vez esta fase de los saltos. Espero no caerme, ¿eh? Ya sabéis que si nos caemos al agua, botellita que perdemos. Uf, no me he caído ahí por los pelos, por cierto. Vale, nuestro querido cáliz. ¿Dónde está? Perfecto, la galería de héroes te espera. Vale. Pues aquí ya no hay nada más que hacer, tenemos el cáliz, tenemos la salida abierta, hasta luego. Bueno, pues estamos en la galería de héroes, prácticamente llenos de vida, falta más que un pelín. Vamos a ver a qué héroe debemos rendir homenaje ahora. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos darán? ¿Qué nos darán? Una botellita verde, un arma nueva, dinerito. Vale. Ese nada. Centauro tampoco será, imagino, el mismo, el del hacha, ¿no? Sí, efectivamente, el del hacha. 10.000 maldiciones, Fortiskay. Te apuesto el dinero que quieras a que volverás muerto y enterrado. ¡Ey! Tengo algo para ti y te gustará mucho. ¿Lo quieres? Bueno, pues parece que nos ha caído dinerito. Pues dinerito, que siempre viene bien para comprar armas y demás. 1.600 monedas, por cierto. A ver si vemos a una gárgola de esas avariciosas comerciantes. Perfecto. Y compramos, gastamos bien los cuartos. Bueno amigos, pues nivel completado, vamos a dejar el capítulo aquí, hoy un poquito más breve, hay a veces que hago dos niveles, pero si son muy largos se nos va de hora y tampoco quiero que los vídeos sean demasiado largos. Así que lo vamos a dejar aquí para jugar el próximo nivel, que a ver, se nos desbloquea ahí, vamos a ver qué es, de momento no guardo avances. Las ciénagas de los viejos muertos, uff, parece el título para una peli de terror.
Las ciénagas de los viejos muertos. Bueno, vamos a hacer guardado, por cierto, sí. Y bueno, como venimos haciendo siempre durante el juego, dedico siempre un minutillo a hablar qué me gustaría que se mejorara para el remake, ese remake que estamos esperando ansiosamente en el canal. Bueno, pues personalmente el nivel del bosque encantado, la tierra encantada, no es que sea de mi favorito, pero hay una cosa que sí cambiaría, ¿vale? Que sí cambiaría. No sé si lo medio comenté. Yo separaría totalmente el nivel de la tierra encantada como el de las hormigas, ¿vale? Porque te hace volver a otro nivel. Lo pondría como un nivel adicional. Y en el caso de los, bueno, de los jefes, del jefe Shadow Gárgolas que nos han atacado mientras subíamos en la plataforma, bueno, pues me han parecido demasiado sencillos. Ya tenemos, estamos muy avanzados en el juego y los jefes creo yo que deberían ser algo más complicadillos, ¿eh? Bastante sencillote, ¿eh? Igual que dije en el capítulo anterior que la reina hormiga me pareció muy sencilla también, aquí hubiera venido bien un jefe algo más difícil, ¿vale? Hay gente que dice que la dificultad de Medieval es que es un juego difícil. Pff, a mí realmente no me lo parece para nada, ¿eh? Para nada. Sí, es verdad que hay algún nivel un poco más puñetero, pero no el tema de dificultad, sino más bien el tema del laberíntico y no dejarte nada para poder conseguir el cáliz. Respecto al nivel de la tierra encantada, pues ya digo, cambiaría un poquillo los patrones de los jefes. Yo, bueno, realmente en todos los jefes del juego cambiaría patrones. Y el nivel, pues sí, se podría expandir un poquillo más, porque es un nivel muy pequeño. Pero hay que tener en cuenta que el juego fue diseñado para la primera PlayStation 1. Yo espero en el remake cambios menores, pero cambios que amplíen un poquito más los niveles. Por mi parte nada más, hasta aquí amigos. Mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Y el próximo día, nuevo capítulo de este Medieval que nos lo estamos rejugando para refrescarnos la memoria. Os mando un saludo, cuidad mucho.